FM 89.1, Radio Universidad. Y vamos a charlar ya mismo con el diputado nacional por la provincia de Córdoba, el señor Pablo Carro, quien preside la Comisión de Comunicaciones Informática de la Cámara de Diputados, por esta gran noticia de la aprobación del proyecto que instituye el 5 de abril como el Día de las Radios Universitarias Argentinas. Pablo, ¿qué tal? Gabriel lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Es así la radio, funciona así, sobre todo cuando la radio es una radio universitaria, comunitaria, cooperativa, el que conduce, opera, y el que opera limpia, y así se nos va la vida. Así la comunicación hecha desde abajo. Gracias, diputado, por su tiempo, y bueno, me imagino también la alegría nosotros como medio universitario de que usted haya sido también uno de los miembros y como titular también de la comisión, de esta alegría de que el 5 de abril sea el Día de las Radios Universitarias Argentinas. Sí, de todos modos, hago la aclaración. Recién fue aprobado por la comisión. Uh-huh. Esto tiene que ir al recinto, después tiene que ir a senadores. No es algo que ya está resuelto, pero bueno, hemos dado el primer paso importante, o el segundo. Primero fue presentar el proyecto, lograr que se tratara. Mirá, como les decía, me parece a mí que hay que hacer, es solo un reconocimiento, no es mucho más. Uh-huh. Pero, sin embargo, la tarea, me parece a mí, de las radios universitarias, salvo que sean grandes radios, porque pienso en los servicios de radio y televisión de la Universidad Nacional de Córdoba, funciona prácticamente como si fuera una radio grande. Pero en el resto sabemos que son medios que se hacen a pulmón, con mucho esfuerzo, muchas veces con pasantes, con contratos pobrísimos, a veces sin contrato y simplemente ad honorem. Bueno, me parece que eso tiene una larga historia y yo creo que nuestra comunicación en el país necesita imperiosamente un mayor grado de pluralidad, de diversidad en los medios, y las radios universitarias hacen un aporte específico en esa dirección. Sin duda, diputado, es como un pequeño granito de arena también a volver a retrotraer la ley de medios, que ha sido sin duda bastardeada de los últimos años por el macrismo, ¿no? Mirá, qué problema, ¿no? Yo creo que yo he sido, como muchos otros, uno de que desde la academia, como profesor de comunicación, hemos estado empujando por esa ley que tanto nos costó, que tanto tuvimos que pelear. Uh-huh. Frente a la justicia, pero para mí tengo que tampoco hicimos todo bien, ¿no? La ley sí, por supuesto, pero me parece que perdimos muchísimo tiempo peleando contra los molinos de viento de la concentración mediática, sí, perdiendo de vista la importancia del resto, ¿sí? Es como si todo pasara por los grupos hegemónicos, y obviamente la concentración mediática sin ninguna duda es un problema de nuestra democracia, pero un modo diferente de encarar esa discusión es no abandonar la pelea por la desmonopolización. Uh-huh. De los medios, pero sí fortalecer el resto, porque para mí es como que estamos peleando todo el tiempo allá arriba y no nos perdemos de vista lo que llamamos el tercer sector o sector comunitario. Y a mí me pasó tener que ver cómo radios comunitarias de muchísima trayectoria en la provincia de Córdoba no obtuvieron su licencia durante nuestro gobierno y sí la obtuvieron durante el gobierno de Macri, por contradictorio que esto parezca. Y me parece que eso tiene que ver con cuál es el enfoque con el que se trabaja, ¿no? Yo, para mí, hoy hay que apuntarle a garantizar desde el Estado, porque es lo que tenemos acordado con organismos internacionales, que es garantizar la pluralidad y la diversidad periodística en la Argentina, que hoy es un mundo de pocas voces, de poca representación. Y a mí me parece que eso ayudaría mucho más hoy que a los pequeños medios, micropymes, comunitarios, cooperativos, universitarios, se les garanticen exenciones impositivas, se les garanticen tarifas sociales de luz, de gas o de conectividad, se les permita descargar IVA contra impuestos nacionales, mejoraría muchísimo el piso para el funcionamiento
de medios que son muy pequeños y que han visto cómo a lo largo de los años la pauta publicitaria pasa de los medios chicos a los grandes y de los grandes a las grandes plataformas o a las redes sociales. Entonces, apuntalar a ese sector a mí me parece que genera mejores condiciones para que haya otras voces y mejora la posibilidad de enfrentar el problema de fondo que efectivamente sigue existiendo y que tiene que ver con la concentración. Sí, la libertad de expresión, ¿no? A través de estos medios universitarios que sin duda, bueno, como bien decía usted, diputado, ¿no? Es el comienzo de lo que se puede vislumbrar, ¿no? Este pequeño pasito. ¿Cómo ha sido el encuentro también con los demás colegas, ¿no? Todo a nivel virtual. Sí, por supuesto, eso tenemos un protocolo que solo se puede dictaminar de manera virtual si tenemos acuerdo con la oposición en este tema. La verdad es que todos estuvimos de acuerdo en hacer este reconocimiento. A mí me parece que es importante, yo mismo he sido impulsor en la carrera de comunicación en la Universidad Nacional de Córdoba, la creación de una radio chiquita que no es la de Radio Universidad, de los servicios de radio y televisión, y es un laburo a pulmón, ¿viste? Es un laburo que se hace con los estudiantes, es un laburo que se hace desde el compromiso, desde la voluntad de aportar esa diversidad de voces, y esa sigue siendo una tarea política fundamental, ¿no? Esa vocación por expresar, mostrar la realidad plural y diversa que tenemos, es una clave para el fortalecimiento de nuestra democracia y las carreras de comunicación, los estudiantes, las radios universitarias en general, como decía antes, tienen un papel para jugar y me parece que está bueno darle volumen y que eso tenga visibilidad. La última, diputada, y agradecerle por su tiempo, que sé que está aquí en Buenos Aires, ¿no? En una semana tranquila, ¿no? Un diputado, por ejemplo. Relajada. Ponele. Mirá, me acaban de avisar que la sesión que está prevista para mañana empieza a las 3 de la tarde y que nos preparemos para una sesión de 24 horas. Bueno. Ya perdí mi pasaje para volver a Córdoba, no voy a poder volver hasta el sábado. Pero bueno, también está bueno que funcione la Cámara porque necesitamos discutir cuestiones, bueno, que son importantes, me parece, en un tiempo en que la oposición tiene un comportamiento destructivo de la democracia en general, de la política, y que hacen oposicionismo sobre cualquier tema, incluidos los temas sanitarios tan delicados como los que estamos viviendo frente al COVID. Así que, bueno, contento también de que haya mucho trabajo, porque me parece que es lo que corresponde. Me refería a la última, diputado, para, bueno, hablar de la situación en Córdoba, ¿no? Muy triste, ¿no?, lo que está sucediendo en la provincia. Bueno, Córdoba fue una provincia que durante el primer año de la pandemia tomó las propuestas que se hacían desde el gobierno nacional con una actitud muy agresiva en el control del COVID, ¿no? Detectaban, aislaban, controlaban la situación. Me parece que este año se lo comió la política. La disputa nacional, que sobre todo lleva adelante el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, hace que desde Córdoba se vea eso, y como Córdoba trabaja en esta tercera posición, que es una tercera posición a la derecha, digamos, ¿no? Que coincide con la reta, pero le gusta disfrazar de tercera posición, se anotó con esta cuestión de insistir con las clases presenciales, en hacerse el oso con los controles, y eso llevó a que estemos en esta situación de prácticamente 5.000 casos diarios y de total colapso del sistema sanitario. Parece que hay temas con los cuales no hay que hacer política en el sentido de la politiquería, ¿no? No hay que jugar a la grieta con esos temas porque pasan este tipo de cosas. No hay gobierno que pueda resistir los problemas que genera la pandemia, y en eso tenemos que estar juntos porque, como dice Alberto habitualmente, nadie se salva solo de esto. No, y el virus no elige, así que lamentablemente que seguir y el cuidando. Virus no elige, exactamente. Diputado, le agradecemos por su tiempo y, bueno, nuevamente la alegría por esta aprobación en comisión, y seguramente hablaremos más adelante cuando, bueno, se vayan dando estos pasitos, ¿no?, para la aprobación definitiva. Esperemos que sí, esperemos que sí. Les mando un abrazo grande. Muchísimas gracias.
Allí pasaba el diputado nacional por la provincia de Córdoba, Pablo Carro, quien también preside la Comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara de Diputados. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.